Hasta hace poco era una boxeadora del montón, destinada a ser una rival de escalón para la carrera de otras. Pero dos triunfos han puesto a Jessica González en el panorama mundial. Primero doblegó a Irma la Torbellino García, campeona gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, y luego repitió la sorpresa contra Yasmín la Rusita Rivas, monarca gallo de la Federación Internacional de Boxeo. Esta última pelea le valió para adueñarse del título interino gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Todo esto empezó en un plazo de apenas tres meses. Y sí, este año ha sido como un sueño para mí, un sueño que venía, pues digamos, soñando desde que tenía 16, 17 años. Eh, yo peleaba, pero no se me daba una oportunidad importante como esta de títulos. Pero yo creo que el tiempo es sabio y gracias a, gracias a que supe... Eh, tener el empeño, la dedicación, el esfuerzo, no rendirme, seguir con este sueño, pues pude llegar a desbancar a estas dos grandes peleadoras, ambas campeonas del mundo, y sí, una revelación total para aquellos que no me conocían. Sus pocas peleas como profesional de Jessica, que apenas suma cuatro victorias por una derrota, se debe a que sacrificó un año entero para cumplir una de sus metas la de titularse como licenciada en administración de empresas, una carrera que cursó en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, universidad que la becó por su alto rendimiento deportivo. Pues yo iba a la preparatoria y decía, "Ay, voy a, este, quiero estudiar, antes no pensaba que yo fuera a debutar. Entonces yo decía, "Ay, yo voy a ser una ejecutiva, una persona importante, ¿no? Pero después de que conocí el box, dije, "Híjole, yo creo que el box su vida ha cambiado, le caen propuestas de promotoras y las rivales ya la empiezan a buscar. Ante ello, Jessica promete que continuarán las sorpresas sobre el ring. Jessica González está dispuesta a alcanzar el título de campeona absoluta, para lo cual está dispuesta hasta ir a Australia, casa de Susie Ramadán, una boxeadora que no ha expuesto su cetro en todo el 2013. Lo que más me incentiva es ser la mejor y demostrar que soy buena peleadora. Que puede estar en, entre las mejores del mundo y entre las mejores de la historia. Eso es lo que yo quisiera ser. Una super superpeleadora reconocida como Jackie Nava, Ana María o Mariana Juárez. Con información de Alejandro Rodríguez e imágenes de Eric Riverón, El Universal Televisión.